romántica, con un poco de virtuosismo, escrita por Franz Strauss. Dicho, bueno, él fue cornista, él fue el primer corno de la orquesta de su país, Bavaria, y bueno, pues como tal, él sabía de estas dificultades que tenía el instrumento, ¿no? Entonces es una obra muy, muy, muy bonita que vale la pena venir a escuchar. De hecho, en los conciertos de Richard Strauss, en el 1, también en el segundo movimiento es un poco así muy lírico. El concierto número 2 también, que es mucho más complicado, mucho más difícil, que fue los dos conciertos fueron compuestos para el papá, dedicados al papá, y que el 1 sí lo pudo tocar el papá, pero el 2 le dijo, sabes que no, esto está muy loco, está muy difícil, no está intocable. Pero tiene esa similitud con este concierto de Franz Strauss. En sus segundos movimientos, ese movimiento romántico. Sí, yo ya tengo 9 años aquí con esta orquesta y me siento muy afortunado de volver a tocar como solista, ser parte de esta temporada como solista y tocar este gran concierto. Los 4 de Mozart, los dos, el número 2 y el número 4 sí tienen un poco de dificultad, el 1 y el 3 no tanto. De Franz Strauss es se tocó cuando, bueno, creo yo, eso es lo que mi vago conocimiento, que este concierto se tocó hace más de 30 años cuando se fundó la orquesta. Cuando recién se fundó la orquesta se tocó este concierto con un cornista muy famoso, Barritúcol. Entonces, desde ese entonces a la fecha en todo México no se ha tocado hasta ahorita otra vez. Y digo, y este concierto lo toco también como homenaje, un homenaje pequeño en la memoria de mi padre, que él también fue cornista, y él quiso tocar siempre este concierto pero no tuvo la oportunidad. Entonces es como también brindarle un pequeño homenaje a él.